Bien, pues vamos ahora con otro tema que tenemos también, y esto en Estepona, que nos encanta siempre ir a la gastronomía. La gastronomía es algo fabuloso, que estaba yo comentando ahora lo de Vallasego, de tal, pues sí que es verdad, y que hay que ayudarlos también. Y nosotros, bueno, pues con nuestra cámara, con nuestro medio, bueno, pues ahí he estado yo también a ver que cómo ha empezado también esta etapa Ángel de la Brasa de Alberto en Estepona, que tiene la mejor gastronomía del lugar. Bueno, es uno de los mejores restaurantes con carne, es su especialidad de carne a la brasa y, bueno, mucho otros platos que tiene la carta, que para eso hemos ido, para informarnos de que ha incorporado nuevo, que en fin, cómo nos está yendo, cómo ha empezado la etapa, bueno, en fin, todas estas cositas que nos vamos ahora a documentar de primera mano con los profesionales. Venga, pues ahí lo tenemos y él mismo nos lo cuenta. Aquí estamos en el municipio de Estepona, un lugar precioso para disfrutar allá en esta fase 2 de la gastronomía, de un paseo, bueno, y de estos bonitos jardines que están todos preciosos. A ver si no los tropeamos con los guantes y las mascarillas que se tiran por ahí, ¿eh? Así que nada, vamos a mantener esto tal cual, tan bonito como siempre. Y desde aquí, desde la Brasa de Alberto, vamos a hacer hoy un reportaje a la gastronomía y también un homenaje también a Ángel, que ha sido todo un empresario valiente, que ha respetado toda la normativa en todo momento. Ya veis que aquí tiene una terraza, pero el interior también, la gente es muy asidua a estar ahí dentro, en este como reservado, y pero nada, él aquí tiene abierto para ofrecer lo mejor de lo mejor, como siempre en su línea. Vamos a ver cuál ha sido su estrategia también para superar todo también lo que nos queda, porque eso es otra. Entramos en fase 2, pero bueno, también hay que superar todo esto. Y bueno, los empresarios tienen su propia estrategia, cada cual, y él no lo va a contar. Bueno, Ángel, la verdad es que nos alegramos muchísimo de poderte entrevistar, ya que hemos entrado en fase 2, que ya teníamos ganas de recuperar los amigos, de saber, pues, de la gastronomía, de ahora estamos ya en primavera, qué cambios hay en la carta y en esta fase, qué se puede, qué no se puede hacer, cuál es el reglamento. Empezamos por ahí, ¿te parece, Ángel? En primer lugar, ¿cómo estás? Gracias a Dios estamos bien, ya estamos reincorporados, tenía muchas ganas de estar aquí, de atenderos y de trabajar un poquito y de volver a ayudar a salir esto para adelante. Que yo creo también hemos pasado, esperemos, la parte peor de la pandemia, pero ahora tenemos que trabajar duro también para intentar solventar la fase económica. Nosotros abrimos a primera hora para que nuestros trabajadores recuperaran su sueldo íntegro y su puesto de trabajo y aquí estamos luchando y a la expectativa también de adaptarnos en todo lo que nos digan. Bueno, la verdad es que tú tienes una terraza muy bonita, con mesas que también habrás tenido, bueno, pues que acoplarlas también a las nuevas normativas de la distancia. Y dentro, que dentro antes no se podía, pero ahora sí ya se puede ya tener abierto y funcionando como, bueno, como la normativa diga. Siempre, la verdad es que para nosotros lo más importante es la seguridad. Entonces no hemos escatimado en nada a la hora de dejar la distancia. Como puedes ver, no hay 2 metros entre mesa, puede haber casi 4 metros. O sea, también tenemos la suerte que el ayuntamiento nos ha dejado un poco ampliar la zona de terraza. Nosotros, en vez de lo que hacer, montar más mesas, lo que hemos hecho es ampliar mucho. Entonces ahora hay muchísima distancia para que se pueda mantener la distancia de seguridad y para que ni los trabajadores ni los clientes puedan estar seguros. Y luego, pues dentro hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos separado mucho las mesas, hemos quitado menos mesas, nos hemos quedado con algo menos del 40% de ocupación. Y también nos hemos adecuado con material, hemos comprado lavavajillas, último modelo, que nos aseguran que lavan desde agua, tienen filtros y lavan desde agua completamente pura y a una temperatura superior a 65 grados. O sea que ya lo que estamos aquí es con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de atenderos, de que disfrutéis y que podéis estar completamente seguros. Bueno, ya hemos visto al lado que tienes tu gel, desinfectante. Y también yo quería preguntarte también, Aje, por tu clientela, porque tú también trabajas mucho con personas de aquí, residentes extranjeros. ¿Cómo ves tú que va a funcionar esto ya a partir de ahora? ¿Recuperas tu clientela? ¿Piensas que va a haber más nacional que, claro, internacional los residentes? Porque no van a poder venir, ¿no? Por ahora. Sí, por ahora lo que en estos días que llevamos abiertos, en estas casi 2 semanas que llevamos abiertos, lo que más hemos visto ha sido nacional. Ha sido el cliente nacional, el cliente del pueblo y extranjero hemos visto algún residente, pero todavía muy, 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 muy pequeña cantidad. Mucho, ya te digo, mucho cliente habitual que tenía muchas ganas de salir y la primera semana la verdad es que ha sido un poquito incluso desbordante, hemos estado todos los días llenos. Ya la segunda semana
se ha trabajado bien, pero ha estado un ritmo un poquito más tranquilo, pero muy bien, con movimiento. Y el extranjero, la verdad es que yo creo que, no sé si a partir de julio empezaremos un poquito a ver recuperar, aunque sea el residente. Pero la verdad es que ahora ni siquiera el residente lo estamos viendo. Ángel, ¿cuál es tu estrategia para superar esto? Porque claro, estábamos hablando de la parte económica al principio. ¿Qué estrategia has pensado para que venga más gente? Quizás, no sé, hacer un descuento en los mismos platos que tenía antes o alguna oferta. ¿Cuáles son tus estrategias? No, bueno, ya ahora mismo lo que estoy haciendo es intentando adaptarme día a día a lo que nos salen, a lo que nos cuentan. Por lo pronto yo tengo varias cosas preparadas, como a lo mejor pequeños descuentos en las horas más muertas para intentar los días más tranquilos o las horas más tranquilas, en vez de estar parados, hacer ofertas para poder animar esas horas, sobre todo esas horas. Tampoco hasta ahora hemos podido hacer mucho porque, ya te digo, con 5 mesas que tenemos en la terraza, pues hemos estado completamente. Y luego no estamos cerrados en nada. Tengo muchas propuestas, pero las tengo guardadas en el cajón porque tampoco sé cómo viene esto, tampoco sé cómo va a ser la normativa. Tengo preparado en un caso para empezar a hacer delivery, tengo preparada una ampliación de horario y una ampliación de días de apertura, muchas cosas preparadas, pero primero tengo que ver cómo evoluciona esto para ir tomando las medidas. El tema de cocina, pues estamos haciendo cocina de mercado con lo que hay, porque la verdad es que muchos proveedores todavía no han empezado a funcionar. Y adaptándonos día a día, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es adaptarte a lo que te viene. Refiriéndonos a la carta, porque tú tienes una variedad, aunque todo el mundo sabe que aquí eres conocido por las brasas, que las hace buenísimas, esas carnes, que además las tiene cuando entras ahí, vemos en esa nevera esas carnes tan fabulosas, que es único, vamos, aquí en este espacio. Y bueno, pues no sé, ahora, por ejemplo, a la hora de darle la carta al cliente, al comensal, ¿cómo hacéis? ¿Lo decís de viva voz? ¿Cómo hacéis ahora este servicio? No, nosotros hicimos en un principio el tema del código QR, pero pensamos que era más cómodo hacer unas cartas usar y tirar. Entonces hemos hecho unas cartas cómodas que son de un solo uso, las usa el cliente y luego las desechamos, y creemos que es lo más cómodo. También tenemos, como siempre, tenemos sugerencias que el camarero sí las canta, pero creemos que lo más higiénico y lo más limpio es una carta que se usa, se tira y que van rotando. Aparte, luego también tenemos la opción del código QR, pero sí es verdad que los primeros días vimos que a lo mejor fallaba la conexión, hay gente que todavía no está muy, muy acostumbrada a ese tema, entonces decidimos que lo mejor eran las cartas y lo que estamos usando, y la verdad es que hasta ahora es lo que vamos a seguir haciendo por ahora. Ángel, ya como se pueda viajar de una provincia a otra, para que las personas, por ejemplo, que optaban más irse al extranjero o a otro lugar en vez de hacer turismo nacional, como este año se va a hacer mucho turismo nacional, vamos a recordar la carta, los platos que se elaboran aquí en tu casa, aquí en la Brasa de Alberto. ¿Qué platos son esos platos típicos que, bueno, pues la gente repite que no los puede quitar nunca porque son ya de la familia? Bueno, ante todo quiero decir que también nos vamos a volcar un poquito en nosotros también. Muchos de los productos que traemos los traemos de fuera, y lógicamente habrá cosas como las carnes, porque no conseguimos una carne, sobre todo en la vaca vieja, de la calidad que nosotros necesitamos aquí. Lo que estamos intentando también es consumir más productos de la tierra, consumir más productos de la zona, para intentar aprovechar al proveedor local y a la huerta local y el pescado que tenemos aquí maravilloso. Nosotros no lo estamos haciendo de Galicia, pero estamos intentando traer cositas de la zona y intentar ayudar también, ¿no?, entre todos, ayudar al comercio de Estepona, ayudar al comercio de la Costa del Sol, que tenemos cosas maravillosas, e intentar eso. Y luego, pues más que nunca ahora, yo creo que tenemos que esforzarnos en hacer las cosas muy bien. O sea, si antes seleccionábamos la carne, ahora la vamos a seleccionar al extremo. Solo vamos a traer cosas muy especiales, carnes súper seleccionadas, la mejor vaca, la mejor ternera, el mejor cordero, y creemos que ahora la economía está un poquito dañada en muchos casos, entonces tenemos que la persona que venga tenga que salir muy, muy, muy satisfecha. Se va a buscar muchos productos de temporada, la verdura de temporada, el pescado de temporada, lo que nos entre, ir cocinando día a día, ir cocinando con mucha tranquilidad, con mucho amor, con el mejor producto, e intentar no fallar al cliente, que haga la esfuerzo de venir y darle lo mejor que tenemos y hacerlo con, ahora más que nunca, hacer todo lo mejor que podamos. Pero es que hoy seguro que nos tienes algo preparado. Vamos a ver en qué consiste lo que ha preparado Ángel para hoy y su maridaje, porque aquí también tenemos que decir que hay aquí una bodega particular también exquisita para el buen cumbe y el sibarita. Claro.
es un placer teneros aquí y ahora espero que os sentéis y ahora os voy sacando cositas para que vayáis probando y para poder pasar un buen rato con vosotros, que es lo que me importa, que estéis a gusto todos los que vengáis aquí y que disfrutéis de la comida. Aquí, recuérdanos la página o el teléfono de reserva, porque yo soy de las que digo que es mejor reservar para tener nuestra mesita aquí esperándonos y con todas las cositas como nos gusta, ¿verdad? Esa atención que se da aquí en la Brasa de Alberto, que son únicos, y que me gustaría pues que recordara ese número o página para reservar. Pues sí, pues el teléfono es el 951-703-317. También un teléfono de WhatsApp, que es el 636-192738. La página es la Brasa de Alberto, www.labrasadealberto, y sí, es verdad, es recomendable reservar, sobre todo ahora que la capacidad es bastante menor, es casi imprescindible reservar, porque la verdad es que por ahora, los primeros días, y esperemos que siga así, estamos bastante desbordados. La verdad es que la capacidad está siendo, la aceptación está siendo muy buena. Pues enhorabuena, Ángel, la verdad has sido un valiente, la verdad es que te felicitamos por ello, por tu gastronomía, tu buena sed, tu profesionalidad, y ya aprovechar para decirle a la gente que venga aquí a la Brasa de Alberto y sobre todo a Estepona, a conocer este lugar tan bonito aquí en este municipio de la Costa del Sol, que es una maravilla, además ya se puede ir a la playa y disfrutar del paseo marítimo. Muchísimas gracias y aquí nos quedamos contigo, Ángel, ya no nos echan ni con agua caliente. Bueno, ¿qué te parece, Ángel, que ahora ya pues que hemos finalizado oficialmente la entrevista, pasamos a mirar cómo has adaptado todo? Me has hablado del fregaplato, de cómo te has acoplado a todo lo que es normativa para desinfectar y que no haya peligro de virus aquí. No queremos virus ninguno. ¿Qué te parece si no lo muestra? ¿Pasamos a la acción? Bueno, pues aquí os quiero mostrar un poquito lo que hemos preparado. Aparte de la máquina de ozono que está en la cocina, de agua por ozono, que lo utilizamos para desinfectar el agua, no realmente el ambiente. Luego hemos comprado dos lavavajillas, uno para la cocina y otro para la sala, para lo que es copas y tazas, que tratan el agua para que el agua que entre sea completamente pura, no tiene cal, no tiene absolutamente nada, es agua 100% pura. Y luego también lo que nos asegura, aquí vemos, es que lava a una temperatura superior a 65 grados. Entonces estamos lavando con agua pura y una temperatura de 75 grados, y nos aseguramos que no hay ningún tipo de virus ni nada de nada en las copas, que esté todo higienizado y todo perfecto para que podáis venir y comer seguros.